Volvemos con la puertorriqueñidad. Hoy tenemos un grupo que va a tocar ahora, empezando Ventanal Jazz, aquí en Condado, en un día maravilloso. Una dama de Holanda que llegó a Puerto Rico en el 1994 y se llama May Peters. Un fuerte aplauso a esta puertorriqueña que tiene un disco que se llama Tributo al Tambor, Trombón y la Clave de la Mujer Puertorriqueña. Yo espero que ustedes se lo gocen, porque yo me lo voy a gozar. ¡Vamos para encima! Thank you.
Gracias, mira qué chachi. Contenta y feliz de estar aquí con tanta gente buena y de mis puertorriqueños al final. Me llevaba 20 años aquí el otro producto de Holanda, ¿no? Yo soy cervecera. Bajé un montón de cerveza para no tomar cerveza aquí, bajé un montón, porque tú sabes. Mira, vamos a presentar el programa que yo grabé de tributo de tambor y trombón en clave de mujer boricua para despedirnos del mes de marzo, ¿no? De mujer. Así que, y esos son, ustedes van a escuchar todas las composiciones de las grandes damas de la música puertorriqueña. Y la primera canción fue Tu equivocación, de Puchi Balseiro, la grande dama del feeling. Sí, sí. Sí, ella hizo una sobre el feeling, es la mezcla del bolero y el jazz, el blues. Y Eric Figueroa, mi productor y la arreglista, lo hizo en swing. Pues continuamos ahora con dos tremendos percusionistas. Yo quiero introducir, ya están, Eladio Pérez en la conga. Yes.
Y Miki Alvarado aquí, la percusión también. Y vamos a seguir con un número de Gloria González. Ella compuso un número para Frankie Ruiz. Y ese número se titula Si tú no te hubieras ido. Yo te dije, mi disco es como mi vida. Todos los títulos de mi disco yo viví. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Ok, ahora vamos a seguir eso en salsa.
es Una Plena, de Lili Delgado. Lili, su gran trío, ¿no? Y tú sabes que yo tenía que estudiar un bachillerato, yo tengo 3 bachilleratos, un bachillerato en español, pero lo único lo que me hace falta aquí en Puerto Rico para ganar chavo es un curso sencillo de mecánica. Porque yo tengo una pasión por los carros gringos, ya tú sabes. Pero yo pregunté a Lili, dice, Lili, pero mira, en la clase, ¿por qué tú nombraste ese título, Estoy Enamorado? Tú eres una mujer. Y Lili dijo, pero ya, los muchachos no pueden cantar Estoy Enamorada. Y yo dije, Lili, ¿cómo que no? Tú eres la compositora, tú eres la primera voz, entonces tú tienes que bajarte por el machismo, que el miedo del muchacho que no pueden decir eso, pero ya, olvídalo. Entonces vamos a hacer ese plena ahora. Ahora sí pueden levantarse de pie. Estoy enamorado. Thank you.
We'll be right back.
voz ahí. Thank you.
Tony Escapa y la batería. Sí, ya, ya, sí. Mickey Alvarado en el bongo. Y el gran Eladio Pérez, una leyenda en la conga. Pues sí, vamos a terminar el último número ahora de la gran Silvia Resach. Sí. Di corazón. Y por eso yo quiero invitar a dos amigos míos, panas del primero hora, Dani Fuentes en el trombón. Sí. Y un gran talento joven aquí, César Ayala. Vamos a tocar eso con tres trombones, que se puede escuchar en el disco, claro que sí, que la Fundación Nacional para la Cultura Popular nominó ese disco en los primeros 10 de los 20 más sobresalientes del año. Claro que sí, que vamos a presentar una persona que ustedes no, que yo no mencioné, eso es el bajista Joel Marrero, que tocaba así. El maestro en el piano, Richard Trinidad. Nuestra leyenda de salsa, Eddie Palmieri, grandísimo, Eladio Pérez. Y estoy muy, muy contento que yo tengo ahora también dos personas que también grabaron tributo de tambor y trombón en clave de mujer boricua. Mi baterista, Tony Escapa. Y Mickey Alvarado. Damas y caballeros, la señora May Peter, por favor, un aplauso, ¿ok? Thank you.
Gracias por asistir aquí. Visítanos en Facebook o deje un mensaje en mi página www.maypeters.com o llévate su disco. Pero queremos despedirnos como tiene que ser. Gracias. Hasta la próxima.